El IBEX 35 acaricia los 10.000 puntos gracias al empuje de BBVA. El selectivo ha subido un 0,23% este viernes hasta los 9,925 puntos y un 0,4% en una semana marcada por los resultados empresariales de grandes compañías del selectivo. De esta manera, el IBEX acumula cuatro semanas consecutivas con subidas. Siemens Gamesa ha sido el valor que ha registrado la mayor subida del selectivo, un 4% arriba después de un informe positivo de Berenberg. Técnicas reunidas y Grifols le han acompañado en la parte alta de la tabla. Sin embargo, ha sido BBVA que ha subido un 2,22% quien ha empujado al selectivo a cerrar con estas ganancias y es que la entidad ha presentado este viernes sus resultados empresariales que ha informado de unos beneficios de 1340 millones de euros, casi un 12% más que el año anterior. CaixaBank también ha presentado sus cuentas y ha subido casi un 2% en bolsa y es que sus beneficios han aumentado casi un 75% respecto al año anterior. En el otro lado de la moneda está Bankia que ha informado de una caída de sus beneficios lo que ha sido castigado en Bolsa con una caída del 0,5%. En el lado de las caídas también hay que hablar de Ferrovial, que ayer informó de, una, de un Profit Warning en el que avisó de que sus beneficios no serán tan abultados como se esperaba, aunque el valor más bajista ha sido Celnex. En el plano macroeconómico, el PIB español ha mantenido su avance trimestral del 0,7% y el IPC ha bajado una décima hasta el 1,1%. Por otro lado, también se ha publicado el PIB del primer trimestre de Estados Unidos que ha subido un 2,3%. Mientras tanto, Wall Street cotiza con caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.